Tengo 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 las gafas de realidad virtual sobre la mesa y voy a hacer una demostración sobre lo que estoy averiguando aquí, lo que estoy encontrando. Estoy completamente entregado, sumergido en el mundo de la realidad virtual, pensando desconectarme de la de la bueno, de la cosa esta, de la realidad real, de, de, de lo, no, de lo an, a, analógico, iba a decir, de lo antológico. Buenos días, libre FM, buenas tardes, Jorge 2D. Son las 7.20 de la tarde y, y estamos en directo en, para la esta. Dice, ¿cómo lo llevas? Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a vamos a hacer una retransmisión. Boas tardes, aquí un icono pop, vamos a hacer una retransmisión. Buenas, usa mamá. Eh, voy a retransmitir la grabación de la sección de videojuegos de mañana. Vamos a hablar de Kingdom's Heart, que yo no conozco la saga, pero como so, estos son recomendaciones que hacéis vosotros, los oyentes cafeteros, pues entonces vamos a grabar la sección y ya vamos a aprovechar y os voy a enseñar algunas cosas que he descubierto de estas gafas de realidad virtual que tenemos aquí, de estas Oculus que estoy probando con las que me estoy sumergiendo en el mundo de la cibertecnología. Bueno vais a flipar esta mañana ha estado pilar del río la presidenta de la fundación saramago y le he dicho pilar no te puedes ir de aquí sin probar unas gafas de realidad virtual en tres dimensiones y le he puesto con un vídeo de dinosaurios y entonces ha quedado fascinada por la imagen así que luego si os parece después justo de grabar podemos eh, echar un ratito en las gafas oculus y y así las veis y os enseño y me ayudáis a descubrir cosas interesantes, interesantes. Pero eh, vamos a hablar de Kingdom Hearts, que es una saga de videojuegos para lo que... Eh, vamos a hablar con Virginia, que nos va a hacer de Cicerone, de orientadora. Nos va a llevar a, por los procelosos caminos de, de esta saga. Y dice, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Entonces voy a conectar y charlamos con ella. Y así cualquier cosa que se os vaya ocurriendo, pues también me la podéis ir trasladando a través del chat y hola Zares ahora no se si acabo de conectar si es que he conectado muy tarde he conectado muy tarde hoy eh, Virginia buenas no, hola gracias gracias Virginia a ver te, te cuento lo primero estoy retransmitiendo vale. por Twitch esta conversación ah, vale. porque he uh -huh. pensado que, que los jueves, dado que como la sección siempre es grabada los jueves, digo hombre, pues una sección de videojuegos en, en Twitch pues tiene sentido que la imitamos también y ya aprovechamos y así el jueves por la tarde pues vídeo videogameamos un ratillo, ¿sabes? O Dale. sea, que no digas nada inconveniente porque está siendo escuchada por las por las sordas cafeteras. Vale, vale. <laughs> vale. Bueno, a ver, me dicen por aquí, eh, no oigo nada y no sé la causa. El resto supongo que escucháis bien. Yo tengo la impresión de que está saliendo bien el sonido y voy a ver si... Bueno, eh, primero si ¿sí te parece, Virginia, me tienes que ayudar, me tienes que orientar un poco, porque sé que hablamos de esta saga, de Kingdom Hearts, ¿no? Y, pero no tengo ni idea, es que no he jugado en la vida. O sea, no sé ni qué tipo de videojuegos ni sé. Entonces necesito que me cuentes un poquito para preparar la entrevista y luego ya damos paso a la grabación de la sección de mañana, si te, si te parece, ¿no? Porque lo que creo es que es una saga que hace como de puente, entre otras sagas muy conocidas de videojuegos. ¿Es posible? Exact, exactamente, eso, eso mismo. Cuéntame, cuéntame, para que yo vaya tomando notas. Pues... Pues la saga de Kingdom Hearts lo que hace es, mezcla, eh, es mezclar los mundos Disney, como puede, como puede ser Lilo eh, Lilo y Stitch o, a, a ver si me acuerdo otro nombre más. Lilo y Stitch Mulan el, la película de Hércules con la saga de videojuegos de Final Fantasy, que creo que Zares en otra sección habló un poco de de, esa, de los videojuegos de Final Fantasy que he un poquito más que yo. Sí, eh, creo, no sé si fue el pasado o el anterior, pero, pero el anterior, me parece. Pero sí, sí, estuvimos hablándolo. Mm. Estuvi... Y eh, a ver, porque por lo que he visto, Kingdom Hearts son, eh, son un montón de videojuegos, hay muchos. Hay, un, hay unos cuantos, pero gracias a que han hecho una recopilación en, para. En... Para PC, Xbox y PlayStation se pueden jugar prácticamente toda la saga en cualquiera de esas consolas. Y en Switch también le van a hacer una recopilación. ¿Y se pueden jugar? Eh, cu ¿Cuántos videojuegos hay? ¿Lo sabes? Pues a ver, que hay alrededor de unos seis, eh, los de importantes que. Lo importante es que hay unos alrededor de 6, 7, 9. Hay unos que son de móviles, pero esos no los cuento porque la historia es bastante fumada y la, y normalmente la, y la forma de jugar es bastante complicada y es mejor para la, a la hora de iniciar a la, a la saga jugar a consola que al de móvil. Porque el móvil, eh, va, eh, aparte que es la, el argumento tedioso, eh, muy, eh, bueno, el argumento complicado, la, pues, la forma de jugar es tediosa uh -huh, y vale. se acabaría ahí despegando a la gente. Genial, vale, yo estoy tomando notas y así te voy haciendo las preguntas. Y si vosotros veis mmm, quienes estáis comentando en, en tanto en Twitch como en YouTube, veis que tenéis alguna pregunta o que queréis trasladar alguna cosa, eh, me lo me lo decís ahora que estamos, que estamos en directo, Está, veo a Marcos Salgado por ahí por por YouTube, veo a Zares, a Pep, a Fer, a Jorge, a Dumarol, a, sí. Bueno, hay varios, hay varios oyentes que se están incorporando ahora en, en directo, entonces cualquier pregunta sí que me, que queráis que le traslade yo a a Virginia pues me lo me lo decís cómo quieres que te presente Virginia usamos como túnic? Virginia eh, Virginia mi nombre puedes decir Virginia directamente sí vale pues genial y eh, a ver mezcla de mundos Disney Mulan, Hércules mezclado con Final Fantasy eh, está en la recopilación se puede jugar en, en PC y luego una cosa que yo quería para esta temporada y que se lo estoy trasladando a todos los que nos ayudáis un poco con la sección, es que claro, de videojuegos entendéis mucho, tanto los que habláis como los que estáis ahora mismo asistiendo al, al directo de la grabación. Pero luego entre los oyentes hay mucha gente que no juega y que, y que se puede sentir un poco perdida en, las, en, en la sección de videojuegos. Entonces, lo que planteaba para esta temporada es que intentemos hacer algo así como la experiencia que hacemos en... La sección de series, que es hablar bastante de la sinopsis, o sea, tratar de sustituir la experiencia de jugar por esta charla, ¿no? Que el que no haya jugado nunca ni tenga intención de jugar en este rato se entretenga también un poco conociendo detalles de la historia o que se, se pueda sumergir un poquito, ¿no? Para eso incorporaré luego algunos sonidos y todo esto. ¿El juego está en castellano o right. no? Eh, está en castellano y, como curiosidad, el Kingdom King Hearts 2, cuando llegó a PlayStation 2, eh, llegó a estar doblado, pero mm, es el único que fue doblado. Los demás están doblados al inglés y al japonés. Ajá. O sea, solo hay uno doblado a castellano, el resto que tiene subtítulos. Está subtitulado y eh, está, están todos en castellano. Hubo uno que, por una. no sabemos por qué, lo trajeron totalmente en inglés, pero luego lo trajeron al, al español cuando hicieron la recopilación. Genial. Vale, dicen por aquí, no sé si me está tomando el pelo Potasher, pero dice, ¿cómo hay que hacer para guardar la partida? No sé si se puede guardar las partidas, supongo que sí, como en cualquier videojuego, ¿no? Sí, en este, en este juego hay, un, uh, hay unos circulitos en el suelo, te acercas ahí en los circulitos de luz y ahí guardas la partida. Vale, vale. ¿Qué tipo de juegos es? Eh, ¿Gráficamente es muy desarrollado o son, eh, son gráficos pequeños? Que, ¿Cómo lo definirías? Eh, para la época, al quinojar uno que fue para el dos mil y pico. Sí que eh, resultó ser un bombazo. Es un JRPG, vamos. Eh, no sé si sabes si sabe lo que son los JRPG. Es un tipo de juegos de aventuras, de viajar, de viajar, de manejar un, a unos personajes ¿Ah? y de acción real. De que, vamos, cuando no es como los Pokémon que, cuando, que, pe, que tienes que esperar tu turno para pegar. Aquí es de acción real. De, de momento en que pegas, pegas directamente. Vale, vale, genial, genial. Vale, pues venga, yo creo que con eso tenemos para, para charlar. y hay, ¿Hay alguna cosa más que se te ocurra que pueda ser interesante que nos cuentes? ¿O habías preparado algún tipo de esquema en la, en la cabeza sobre qué, qué, qué era interesante contar? A ver, resumir las todas las aquí no es complejo, me quedaría resumir, resumiría primero el primer juego y ya para ir llamando ahí la atención, porque a partir de cierto juego la trama se complica bastante, pero se puede resumir en. En la importancia de la amistad y la lucha de la luz contra la oscuridad. Eh, eso en resu eh, para resu resumiendo mucho la trama en, en dos líneas. Vale, guay, genial. Eh, ¿Tengo algún problema con el sonido que va y viene? Puede que sea tú tú estás por wifi, ¿no? Sí, yo estoy en wifi. En wifi. ¿Tienes algún. es posible que tengas conectado algún silenciador de, de ruidos externos o algo así en el micrófono? Eh, mmm. Pero, creo que no, es que te, se me estaba poniendo mucho ruido en el discord y le, y le he quitado una cosita al discord para que me dejara de petar con el piti, 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 pero no sé no. si eres. Es que a veces en la configuración del micrófono hay, hay una pestaña también de eliminación ruido de fondo o algo así. No, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero suele, suele darnos algún problema porque cuando te quedas callada se produce un silencio muy fuerte. Entonces no sé si... Hola, loco de la motosierra, que se incorpora también. Y... Sí, no, yo con los con los nicks eh, flipo en colores. Dice mame, en bond. Sí, Ay, se, se corta. Y de colores. todo. Vale, eh, es que si, si puedes revisar a ver, mira a ver en la configuración de sonido de, de Discord. Lo voy a mirar yo también en el mío. Aunque yo no estoy conectado por Discord, yo mi grabación se va a escuchar bien porque va directa al ordenador. Es tu voz la que entra por el otro. Y, pero si podemos verlo. Míralo porque lo agradecerán mañana los que estén escuchando. En el ajuste de vídeo, de voz. No sé. En el ajuste de voz, supongo. Eh, tengo cancelado lo del eco. Mira, quítalo a ver. Ahora mejor. A ver, eh, ¿qué otras opciones tienes? A ver si lo encuentro yo. poner los... la reducción de ruido que está cancelado. ¿Esa no está activada? Eso no está activada, la reducción de ruido. Vale. Bueno, pues entonces déjalo así y a ver a ver a ver dónde las da todo esto es que yo no te crees tú que el disco lo ah, eh, yo tampoco me dejo mucho me he ido al ajuste de aplicación a voz y vídeo vale voz y vídeo y entonces estoy viéndolo si sí, no tiene muchas opciones eh, modo de entrada tienes eh, algo de pulsar para hablar o la sensibilidad de entrada igual es la sensibilidad de entrada un poquito más abajo eh, puedes subir un poquito la la sensibilidad a ver ¿Dónde donde la supresión a ver la fin, la Igual es que dependerá supongo de la versión de Discord que tengas también. Está más arriba de, de donde le has dado reducción de rudo. Y al control automático de ganancia. Está más arriba, está casi casi arriba del todo. Bueno, en mitad, en realidad. Pero vamos. Actividad de voz, pulsar para hablar. No me puedo, ¿no? ¿Lo tienes activado? Se, se, me ha, se me ha actualizado solo el Discord, así que no sé si se ha cambiado algo. Ah, puede ser. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo tienes? ¿En actividad de voz o en pulsar para hablar? En actividad de voz. Vale, bueno, pues vamos a dejarlo así y yo creo que sí. Si que igual se produce algún pequeño saltito en el sonido, luego lo corrijo. Dice, si bajáis Mira. la sensibilidad de entrada, a ver, nos dice Zares. Pero bueno, es igual. Eh, bueno, gracias a los que os habéis incorporado, estamos hablando con Virginia, que nos va a hacer una pequeña ruta por el Kingdom's Heart, que es un videojuego <laughs> del que vamos a hablar. Mañana en la cafetera, y entonces los jueves por la tarde solemos grabar la sección. Así es como se graba una sección, así es como se producen muchas de las entrevistas cuando son grabadas. Primero se charla un poquito, se toman notas un poquito de los temas que queremos tocar, y así luego la entrevista pues, quedará más interesante para el que lo, lo escuche. Entonces, si os parece, Virginia, yo eh, voy a lanzar ahora a continuación. Vamos a ver, voy a poner aquí el sonido, la cabecera del Tetris y yo te saludo enseguida, a ver te saludo enseguida y los videojuegos le ponemos un PEGI 18 que me gusta mucho aunque este juego no es PEGI 18, ¿no? he visto. Creo que era PEGI 12 PEGI 12, Ahora pero mejor. En realidad, ponemos PEGI 18 siempre a la sección. Hay gente que me ha dicho, bueno, es que no la puedo escuchar con mis hijos. Digo, no, hombre, si lo ponemos casi es un indicativo que nos, nos gusta como suena. No es que sea un contenido para adultos, pero, pero bueno, bueno, utilizamos son el... No contenido... claro, es un contenido fuerte. Vale, bueno. Venga, pues pero en todo caso nos gusta como, como suena el PEGI 18 aquí en la, en la Radio Cafetera. Venga, pues te saludo en un segundo, ¿vale? Vale. PEGI 18 Pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo para hablar en la cafetera sobre videojuegos y hoy va a ser un oyente de la cafetera quien nos haga de guía a través de el universo de Kingdoms Heart. Virginia, muy buenos días. Buenos días cafeteros, cafeteras. Oye, qué bien que sepas que ha sido decir que íbamos a hablar de este juego. Lo hemos, lo he visto en el en el Discord. Y la gente, cuando estábamos grabando la sección, se conectaban al, también al, a Twitch, que lo hemos emitido por Twitch, y estaban diciendo: Ah, pues es un juego muy interesante, muy interesante. Eh, no lo conozco. Tengo la idea de que es una mezcla de mundos Disney, donde vemos Mulan, Hércules, junto al Final Fantasy. Es una especie de conjugación ¿no? de elementos. Sí, es como se le llama Crossover: es una mezcla de unos, de unos mundos con otros, y en este caso funcionó bastante bien. Y eh, hay muchos, ¿no? Creo que hay un montón de, de entregas. Sí, tenemos pues la primera entrega en, entre, en, entre, las, entre la primera, la segunda y otras dos que salieron para la Game Boy. Y entre la segunda y la tercera, pues salieron otras más, como tres o cuatro. Vamos que tenemos unas se, eh, tenemos unas seis y están todas recopiladas para la Xbox, el PC, la PlayStation y van a salir dentro de nada la recopilación para la Switch. ¿No? había algunos oyentes que nos preguntaban también para PC Sí, para PC también va a salir pues ya sabía creo que ya, o que ya había salido me parece que ya había salido y eh, lo que sí que me, me da la impresión por lo, lo que me comentabas es que en móvil aunque sí que hay alguna edición para móvil sí que hay algunas versiones para móvil pero no es muy no es muy recomendable no, no, no está muy bien logrado eh, porque en el tema del móvil la aplicación pues eh, eh, chupa bastante batería yo lo probé y era bastante tedia, eran bastante aburridas las misiones y el tema del argumento pues era más complicado de seguir y, tardaba, y era, tenía mucho relleno y eh, yo lo que recomiendo para los juegos de móviles es que bus buscar canales de YouTube e informarte por ahí porque jugarlo no, no compensa. Estoy viendo algunas imágenes claro yo no sé eh, del Kingdoms. Kingdom Hearts 3 y las imágenes son bastante, bastante potentes. Gráficamente, ¿qué tipo, qué, qué estilo de diseño, qué estilo de gráficos es? ¿Son personajes muy desarrollados o, o es más bien un juego minimalista? ¿Qué, ¿Qué tipo de gráficos es? ¿Cómo lo definimos? Yo definiría como m, m, gráficos, al menos al principio, es rollo un poco parecido a, lo, a los animes. Y en el caso del Kingdom Hearts 3 usaron le, el... Eh, gra, el, bueno, el programa Unreal Engine 4 lo que hace que sea un poco más realista y se ven las caras más realistas y las expresiones también las imágenes y se nota bastante. Sí, las imágenes que estoy viendo son absolutamente alucinantes, o sea, la el, no sé si es la cinemática o juegas con esos mismos personajes, con ese tamaño de personajes, pero, pero los, los, los gráficos que estoy viendo son muy espectaculares, ¿no? Y en el Kino Hearts 3 lo mejoraron bastante los gráficos y la cámara también, que era un problema en el 1, también la mejoraron, toda la parte de gráfica y la banda sonora es espectacular, es todo. Entonces, la banda sonora de toda la saga es increíble. Ah, mira, dice loco de la motosierra, yo lo jugué en la PS1. Bueno, de, creo que la banda sonora, claro, aquí tenemos dificultades con los derechos de autor, con las músicas que tienen derechos, creo que la banda sonora es una auténtica pasada. Totalmente, incluso llegaron a sacar para la Switch un juego que estaba basado en la banda sonora, que era un juego musical, y a, a mí ese me encantó, el Melody of Memories, por si alguien lo quiere, ah. lo quiere jugar, si le gustan mucho los juegos de ritmo está bastante bien, y encima te resume eh, toda, la, toda la trama de todos los juegos. Mira, dice Muchijita. Jorge, dice Jorge, el diseño de los personajes junto a la dirección del juego es de Tetsuya Nomura, uno de los principales productores y diseñadores de los últimos Final Fantasy, porque claro, bebe mucho de, de este juego, ¿no? Exactamente, Tetsuya Nomura te, desarrolla mmm, algunos personajes de Final Fantasy, como los más conocidos son Cloud y que son los cuando hablan de fin, cuando la gente escucha Final Fantasy, los primeros que se les vienen a la cabeza son estos del Final Fantasy VII. Y él fue el que el director de, de kino, que los fans de Quinoja le tenemos una especie de amor odio porque algunas ideas suyas pues se flipa bastante, se podría decir que se le va mucho a la cabeza, pero al principio en el buen sentido y luego un poco en el malo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esto. Pues porque a lo mejor no le da al, a, un, a una de las protagonistas femeninas, no le da el desarrollo que nos gustaría porque la dejan muy en segundo plano. Y porque tiene ideas que son bastante locas. Y que de, vamos, que la trama la en, en, vuelve bastante liosa a partir de cierto punto. Ah, oye, eh, vale, sobre la banda sonora, un, un apunte especial. Dicen que es de una belleza extraordinaria. No podemos poner fragmentos. pero Y sobre la historia. Porque una de las cosas que me preocupan es para quien no juega videojuegos y que escucha esta sección y que se quiere acercar al, al, al mundo de los videojuegos. Pero ¿cómo le trasladamos esto? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que cuenta? ¿En qué, ¿En qué personaje te conviertes cuando estás jugando a este videojuego? Pues la sinopsis empieza con un chico joven de 14 años llamado Sora, que vive en una isla con sus amigos y él desde pequeño siempre ha querido viajar a otros mundos. En, en este juego en, en manejas a Sora y como acompañantes tienes a Donald y a Goofy. Que Donald sería el curandero, el mago que cura, y, y Buffy sería pues, el escudero. Y lo más importante, en, eh, lo que en todo gira en, en torno a la saga, en la lucha de la luz contra la oscuridad, y, la, y el arma más importante es una llave gigante que, se, que aquí se conoce como la llave espada, y Sora se podría decir que es el, es el elegido de la llave espada, en, que el, cuya misión es. En, se la oscuridad de los mundos y traerla la paz traer a todos los mundos, de, destruyendo unas criaturas que se alimentan de la oscuridad de la gente. Es, esto solo, este sería el argumento del principal juego: que esas criaturas se conocen como sin corazón. Que si las buscas, si las buscáis en internet parecen un poco como hormigas gigantes. Dan, son graciosillas. Dicen por aquí de Black Plague 84, ni el propio desarrollador es capaz de explicar el orden de los juegos de Kingdom Hearts. Porque seguirían un orden, hay un orden cronológico o algo parecido. Sí, tiene un orden cronológico. Hay un juego que es el de, de mis favoritos, Kingdom Hearts Sleep o Nacido de un sueño, que se lo sacaron para PSP y están. En, tiene los acontecimientos ocurren una década antes del primer juego, en el que conocemos, pues, cómo Sora consigue la llave espada y cómo, y cómo otros personajes también la consiguen. Y es un otro grupo de amigos, Aquaterra y Ventus, que lo que hacen es examinarse para conseguir el, el rango de maestro de la llave espada y también viajan por otros mundos Disney. El mundo más repetido en todos los juegos es el de Hércules, que es muy común que se haga, un, que haga una especie de torneo en el que luches contra los sin corazón, en el, los sin corazón normalmente o en el Bible Sleep, los Nestientes que estos son enemigos muy interesantes porque nacen de las emociones negativas de las personas. Dice, luego de la motosierra, dice, ostras, qué gráficos, son muy molones, claro, yo no sé si todos los, toda la saga tiene este, este nivel, este es el Kingdom Hearts 3, lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo ahora en, en Twitch, pero sí que da la impresión de que los gráficos están súper desarrollados, parecen dibujos animados, parece que juegas con dibujos animados, ¿es así? Sí, es, es así, algo parecido al... Cuando empiezas a jugar, al menos cuando si juegas Six, te tocas ahora el primer Kinoja lo notas un poco, pues que te choca un poco, te choca un poco porque estás ahí jugando con lo en los mundos Disney y es bastante como un cuento, porque claro es un chico que está explorando otros mundos acompañado pues de los carismáticos Aribufi, que eso es, eso, te eso llama siempre la atención mm. y también ves a mí y también tiene importancia Mickey Mouse que bueno, que Mickey Mouse tiene hasta una llave espada, es bastante curioso verle, ju verle pero, jugar. a pero si estoy viendo el pato Donald, ¿puede ser? Y el pato Donald. Aparecen en el videojuego. Y son tus compañeros de viaje. Donald y Goofy son los compañeros de Sora. Ah, qué pasada, qué pasada, son bonitos. Dice Zares, dice, los primeros parecen más dibujos japoneses aún, son muy bonitos. O sea que el, el nivel gráfico es una auténtica. Una auténtica pasada. Y es un eh, creo que estaría dentro de la categoría de JRPG, ¿no? Que son aventuras, viajes. Sí, está dentro de esa categoría. De ¿Qué? vamos, de, de manejar un personaje, eh, hacer combates en tiempo en tiempo real. Eh, gestionar gestionar bueno, recursos en subir de nivel. Exacto, es eso. Dice Chris Mola, es que la historia de Kingdom Hearts transcurre en múltiples mundos de Disney y te permite sumergirte en estos, en estos universos. Vale, pues hacemos una cosa. Eh, me lo apunto para probarlo. ¿Cuál me recomendarías? ¿Por cuál me recomendarías empezar? ¿Cuál es el más espectacular? Yo me dejo mucho llevar, claro, como buen boomer y, y recién llegado a este universo de videojuegos, me dejo llevar mucho por los gráficos. O sea, a mí me entran los videojuegos, no hay cosa que más me impresionó cuando yo jugaba, cuando cambiaron... Eh, los gráficos en las, en las consolas cuando parece que estás jugando con auténticos dibujos animados. Eh, ¿cuál, por cuál me, conoce, sabiendo esto, ¿por cuál me recomendarías empezar? Pues por, por el primero, porque es el que tiene, es el que tiene más aspectos de cuento y es el más sencillo de entender y el que a todo, a todo el mundo le entra mucha nostalgia cuando da el, primer, el primero. En mi caso yo empecé con el segundo y el segundo para mí es muy especial y por todo lo que me simboliza y lo que significa para mí. Pero para iniciar desde la saga es mejor empezar por el primero. Vale, ¿es un juego para todos los públicos? Me parece que decíamos que tenía Peggy 16, ¿no? Pero, por ejemplo, el pequeño Fer, que tiene 11, es un juego... Yo sé que los Peggys marcan una referencia, pero también en ocasiones, bueno, pues los críos... No sé, no sé si es un juego violento que digas, ¿no? No lo puede ni ver. A ver, no, no, no es violento que no sale sangre ni nada de eso. Es, es que... Eh, la gente lo, lo, categor, lo ve como infantil porque sale por lo, porque salen los personajes Disney y todo, y todo eso, pero no es violento de que no puede, de que no, no es un GTA. Lo pueden, eh, yo lo, al menos los primeros yo lo vería apto para todos los públicos. Vale, pues mira, apuntado, toma nota. Eh, oye, Virginia, pues te agradezco mucho el, el paseo, te agradezco mucho la recomendación, me lo apunto y desde luego los gráficos me han deslumbrado completamente, así que creo que lo probaré. Virginia, gracias. A ti, muchas gracias, la cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Genial, pues ya está. Muy guay Virginia. Gracias. Me trago un, po un poco hablando, espero que se me escuche bien Mira, el viernes cuando. Na, <laughs> se te escucha perfectamente. El único problema que hemos tenido es algo en la en la calidad que se entrecortaban. Eh, se entrecortaban ¿No? un poquito los los audios, pero bueno, yo creo que hay cosas que puedo corregir. Javier. porque seguirían un orden. Hay un orden cronológico o algo parecido. Sí, tiene un orden cronológico. Hay un juego. No, se, es la, el se el escucha perfectamente. O sea que. Ah. Está preguntando un chico youtuber que hace muchos vídeos de Kingdom Hearts sobre el tema del copyright. Y la música que tiene copyright es la que está relacionada con los montos Disney. Claro. Así que prueba a ver con la música que sea más relacionada con cosas de Kingdom Hearts. Claro. Como Destiny Fate, que es el. Destiny Fate de las canciones más conocidas. Ya, yeah, esto del copyright luego es un lío para Twitch y para YouTube y, y todo eso. Mm. Entonces sí, intento evitarlo porque. Porque es, es, es un rollo, pero. Pero la verdad es que, que no lo entiendo porque aquí hay gente que está retransmitiendo jugadas, ¿no? O sea partidas. Entonces parece mentira que tengas que andar silenciando el, el sonido, precisamente porque no está porque no está admitido, ¿no? Video juego Kingdom Hearts. Vale, genial. Pues venga, lo dejo aquí grabado. Ahora lo tengo que hacer unas pequeñas correcciones en la edición y, y ya no te molestamos más. Virginia, pues oye, muchísimas gracias. Dicen qué bonita eres, Vir. Dice Chris Mola. Ay, muchas gracias! Así que, gracias Vir, dice Zares. Eh, Mamen Pai, ya, ya sé que ves, Virginia, así que están todos muy muy entregados, te agradecen mucho la, la ayuda. Genial. Pues Virginia, gracias, muchas gracias. Gente, es que cualquier cosa, bueno, de Kingdom Hearts es que eh, no soy una enciclopedia andante, pero sí que conozco mucho, porque he jugado prácticamente a todos los juegos y es una saga, como he dicho antes, que significa mucho para mí. Ah. Tengo hasta dos llaves de espada... Eh, en mi habitación. Ostras, sí. qué fuerte, qué fuerte, sí. genial. Es que la, es que se pueden comprar llaves de espada de no son de bueno de metal, pero son muy caras. Yo las que las tengo es de un material que es como de plástico duro y ah, están guay. bastante logradas. Qué guay, qué bueno, qué bueno. Pues hoy, Virginia, muchas gracias. Nada, estamos en contacto, ¿vale? Vale, muchas gracias a ti. Venga, gracias, adiós, adiós. Hasta luego. Pues Qué guay. Pues esta es la entrevista. Vale, ya tenemos el contenido grabado de mañana. Tengo que hacerle algunas. Algunas pequeñas correcciones, por ejemplo, a ver, también da, así que creo que lo probaré. Virginia, gracias. A ti veis que hay mucho espacio, pues ahora yo lo corto aquí. A ver si puedo ofreceros una imagen, es que no voy a. A ver, ti 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 ti. ti. A ver. Y voy a cortar esto hasta que empieza la música. Y así ya cuando termina. Virginia, gracias. A ti, muchas gracias. Y ya suena la música, estupendo. Y ya tenemos la sección de mañana grabada, se la dejo aquí a maría.es y se la dejo en una carpetita. Y así ella mmm, mañana pues no tiene que estar hablando hora y media, le dejamos un poquito resuelta la, la mañana, que si no, para una sola persona un programa de una hora y media pues es una pasada, como os imagináis, porque hay que estar hablando ahí. Y a ver, voy a ampliar aquí. Y aquí ahora estoy ampliando los sonidos porque a algunos los he grabado un poquito bajos, entonces luego regulo los volúmenes para que cuando lo escuchéis después en directo. Hart. Virginia, muy buenos días. Lo escuchéis más cómodamente. Buenos días cafeteros cafeteras. Oye qué, qué bien de, de, que sepas que ha sido decir jugación no de elementos. Tengo que grabar al estar ella estaba en eh, hemos grabado la entrevista a través de Discord. Y como habéis visto, se escuchaba su voz bastante clara, pero se producían algunos pequeños saltitos en el, en el sonido. Esto es inevitable, muchas veces pasa. De, de entrega. Pero mejor en diferido que en directo, porque en diferido lo puedo corregir, puedo quitar esos saltos en la línea de tiempo. Mira, a ver, os voy a poner una imagen de cómo es ahora mismo. Dice Fer, a gusto ver el making of. Sí, pero luego no dejéis de escuchar mañana el programa, porque si no estamos, estamos haciendo, estamos haciéndolo con un canuto. O el, o el pan con unas berzas, o como. A ver, mmm, página web, captura de ventana. Y aquí voy a capturar el, la señal, aceptar. Y ahora, mirad, esta es la imagen de la señal. Esto es lo que yo estoy editando ahora mismo, ¿vale? Entonces, veis que estas, estas señales son su voz y estas son las pausas. Entonces, yo cuando hay pausas muy largas las recorto. Había algunos oyentes que nos preguntaban también para PC. y para PC también. Va... Veis, ahí se produce una pausa, es un poco incómodo escuchar una entrevista completa con tantas pausas. Esto tiene que ver generalmente cuando lo grabamos con Discord, que da buena calidad, pero hay un cierto retraso entre mis preguntas y sus respuestas, ¿no? Pues esto las borramos para darle un poquito más de comodidad a la gente. Estas cosas hay que cuidarlas porque luego cuando la gente escucha el programa lo agradece. Y además nosotros tenemos la teoría de que aunque requiere de un poco más de dedicación porque imaginaos esta limpieza en cada entrevista en cada sección grabada en cada o matizarla pero tenemos el, eh, un poco la sensación ahora ahora paro esto eh y, en un segundo y me pongo las gafas Oculus y, y jugamos a algo mostramos algo pero yo tengo la sensación, la gente no sabe exactamente por qué no le gusta algo, pero algo raro nota. Si lo corriges, no. Pero entonces las cosas hay que cambiarlas. La, el, digamos que la factura final tiene que ser buena, tiene que estar bien trabajado el sonido, tiene que estar cuidado, porque aunque la gente no, de, no detecta qué es lo que ha fallado, pero sabe que algo ha fallado. Eh, cuando ya tienes un poco de de profesión en esto, pues sabes, dices, jo, pues no estaba limpio en la música, o se escuchaba demasiado alta, o había demasiados espacios, o ha habido sonidos que han entrado de tal. Pero la gente, en, en la idea general, dice, jo, pues me ha resultado. Bueno, no sabe muy bien por qué, pero no la ha terminado de convencer. ¿no? Pues cuidar todos estos aspectos es muy importante para hacer un producto que esté bien. Esto es lo que yo pienso. Y veis, aquí voy detectando un poco las. Las distancias más largas cuando estás jugando este videojuego. Pues la se empieza... Y normalmente, además, tiene que ver con mi pregunta-su-respuesta, ¿no? Como dice Jorge, cuando algo falla la gente no sabe muy bien por qué, pero lo nota. Lo nota claramente. A ver, aquí hay como una cosa muy rara. Vamos a ver. En... Que el... ...cuya misión es... En... Pues ya eh, solo por el dibujo de la señal ya identifico más o menos dónde están las cosas raras. Esto ha sido algún tipo de problema con, el, la, con la cobertura, pero el, lo podemos recortar un poquito y aunque no se entienda del todo, que se haga más legible. El, cuya misión Pues le quitamos el que que esto parece que no hay aquí no. Cuya misión es eh, sellar la oscuridad de los mundos. Pues esto, todo esto lo podríamos quitar. Entonces, y dirá cuya misión. La llave para, cuya misión la oscuridad de los mundos y traerla para traer todos los mundos de, destruyendo unas criaturas que se alimentan de la oscuridad de la Más o menos se entiende la frase si va en el contexto, o, ¿no? Ah, ¿no? Pero esto también lo podemos quitar. Y esto también. Y ya le doy a guardar. Luego ya lo limpio un poquito más. Y le nivelo un poquito los volúmenes y todo. Y lo dejo bien preparado para mañana. Lo voy a guardar. A ver, escritorio, escritorio, audios del día. Y aquí, videojuegos. Un poquito más limpito. A ver. Y ahora abrimos las gafas Oculus. Si queréis. Y os enseño alguna cosa que he descubierto. En, en estos días. Vale. Pues esta es la sección que está preparada para mañana. Pero habíamos dicho que los jueves íbamos a jugar un poco. A mí me gusta mucho un ejercicio que hacemos aquí. Eh, que hemos estado haciendo el año pasado. ¿Os acordáis que era.? Cabalgar y chatear con el Red Red, 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 Red Dead Redemption 2, eh, que es un juegazo total. Es un juegazo total. Hola, Isa Black. Y, pero, pero como ya lo tenemos muy visto y tenemos otras cosas, y me han dejado Vicente Blanco estas gafas Oculus, hoy se las he puesto a Pilar del Río, ya flipa en colores con el, con el viaje de los dinosaurios. Si se si os ocurre algún juego para VR para gafas, me lo decís ahora y lo podemos lo podemos probar, porque no tengo muchas eh, no sé muy bien qué enseñaros, no, no, no lo he preparado y ahora lo que tengo que ver además es cómo retransmitirlo. Eh, creo que no es difícil, porque ya lo probé el otro día, pero lo que es difícil es retransmitir el juego mientras os lo estoy enseñando, o sea, porque tengo que estar levantándome las gafas y mirando el monitor para ver el OBS y las aplicaciones, vale, pero dice sigo insistiendo en que tienes que jugar a la a The Last of Us. Naïcad ya, pero es que me lo pones muy difícil porque es que me, lo, me tengo los dientes largos porque solo está para play y además he probado y el play en, en streaming no el, eh, o sea, los juegos para Play en streaming, que eh, creo que Play tiene un portal también que puedes contratar un este, no tienen el The Last of Us, porque si no hay una especie de estadía para Play, este, y me daría de alto unos tiempos. Dice Jorge: Soy el pesado del Alex. Sí, sí, al Alex voy a jugar, pero me ha dicho Vicente, que es mi sensei en este campo, que no estoy preparado todavía, que tengo todavía que sacarle más partido. De momento he aprendido a manejar los mandos del, de las gafas Oculus. Vale, estos son los mandos. Se mete el dedo así dentro y tienen como un gatillo y entonces los coges así, ¿veis? Son los mandos de la Oculus, de las Oculus, de las gafas Oculus. Dice, algún juego de terror, guión eco. Eh, no me liéis, no me liéis. Dice, Alex, es que necesitas entrenar un poquito porque es un, un juego muy inmersivo y necesitas además mucho espacio. Tendría que jugar fuera en la terraza, para lo que tendría que mover la cámara y todo el lío. Entonces, eh, parece un poco de follón. Vale, entonces, vamos a conectar el invento. Y vamos a retransmitir para que veáis lo que yo estoy viendo. Vamos a ver. En primer lugar, tengo que ver que esto conecte, porque se ha detenido la transmisión. Tengo que coger las gafas, el mando, mover el menú, que no sé dónde de narices está, ni, ni me acuerdo cómo se... A ver, creo que se movía así el menú. No. Así. Y le tengo que dar a compartir. No sé por qué me ha sacado el círculo. Bueno, es que voy a tener que... Primero le voy a dar a compartir, transmitir eh, por ordenador. Siguiente. Vamos a ver. Y ahora en cuanto vea si estamos transmitiendo, sí. Lo voy a poner en página completa. Le voy a dar volumen para que escuchéis lo que yo escucho. Le voy a poner aquí y creo que ya podéis ver lo que yo estoy viendo. Vale. Eh, lo veis bien, lo escucháis bien. Voy a quitar un poquito el micrófono para que no esté en medio y no le pegue zurriagazos. Porque el otro día, haciendo las pruebas, le metí unas hostias a todo. Claro, yo no estoy viendo el, el entorno, le metí una hostia así a la cámara, paca, otra al micrófono, así patabum, otra al tal. Vale, dice, sí, se ve bien. Bueno, entonces yo creo, lo único malo es que no me voy a poder enterar si se ve mal. Entonces, si ¿sí se pierde la conexión o algo. Entonces ahora mismo no sé por qué, creo que tengo mal configurado el espacio físico. Y debería, a ver, las manos. Vale. Eh, debería reconfigurar esto. Y creo que esto era, había una configuración aquí, eh, sistema guardián, ajustar sistema guardián. Vale, ahora, confirmar el nivel del suelo. Confirmado. Ahora le estoy diciendo... Donde... Eh, cambiar a límite reducido. Ahora estoy... A ver. Vale, no choco contra los monitores. Yo creo que tengo un abanico más o menos amplio. Lo único va a ser la espalda. Pero bueno, confirmar. Vale, y ahora ya sí veo el menú. A ver qué tal lo estáis viendo vosotros. Eh, vale, más o menos, ¿no? ¿Los menús los veis y todo eso? Dice, el Google Earth eh, mola. Eh, vale, ahora ya podemos salir. Entonces... Joder, es que me siento como el de... Hostia, el micrófono. Pues estoy bastante cerca. A ver. Me siento como el de Minority Report. A ver, flipas o no flipas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Dice, se ve bien, se ve bien. Sí, 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 sí. Vale, venga, guay. Pues... Ahora vais a ver todas mis limitaciones aquí haciendo el chorra. Me voy a ajustar los auriculares. Vale, eh, había, había puesto una exploración. El Space Explorer ya lo miramos el otro día, que era meternos en la Estación Espacial Internacional. Pero, a ver, explorar. Más contenido de tus aplicaciones. VR chat, esto no sé qué es. Es que me ha dicho Vicente que puedo. Entretenimiento. Que puedo probar las cosas. A ver, yo no sé. Eh, guardado. Esto era. Explorar. A ver ya no sé ni dónde le estoy dando aquí podemos ver cualquier cosa jugar de nuevo vale esto eran juegos world plane ah no esto esto es la tienda yo creo pero y cómo salgo yo de aquí vamos a ver a explorar a ver si se abre aquí pero yo quiero ver lo que estaba bueno entretenimiento lo que estaba viendo hace un rato es que he probado. No, hostia. Mira. Hala. Video en realidad virtual de las Torres Gemelas. ¿Queréis que veamos esto? Flipo, ¿eh? I remember that morning, you um, know. The mood was escuché, really or right, I was feeling really good. It is 8 a.m. here in New York. It's Tuesday, September 11th, 2001. I'm in where I am, pero estoy muy alto. I never told anything about that. Not in my wildest dreams. We want to go live right now and show you a picture of the World this just Trade This, Justin, you are looking at, a, obviously, a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed you reports this morning no? that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Very Ahora estoy, estoy como it's going to be the same for me. Every year. I'm just going to be thankful and grateful for being here. Y eso Gemelas, imagino, ¿no? My name is sí, Janelle Guzman McMillan, and I'm the last survivor of the 9-11 attack on September 11, 2001. Claro, es lo que decía. And this is my story. came to the US um, in the year of 98. I'm an immigrant of Trinidad and Tobago, and it was my dream to come and become a citizen of the United States of America. Claro, yo creo que está a I've seen New York advertised on TV. I just thought Animadas, it was such a beautiful place. To me me I just wanted to be the Big Apple and for the life that I really wanted to do, which was dancing and singing Entonces, ¿no and, and acting. The first impression when I got to New York City, I thought it was really crowded, different than what I expected. After moving from Brooklyn to Queens and Manhattan, I pretty kind of fell in love with it. 2000 the city was awesome. My life was just to party, the drinking, the hanging out, just No sé si lo veis. ¿Qué tal lo veis? ¿Lo veis con saltos o sin saltos? ¿O? Es como un documental. Sí. Debe ser sobre, lo, sobre perfecto... las gemelas, los atentados y, la, y los supervivientes. A ver que... Como estaba tocando se me ha soltado una cosa. Voy a volverme las a colocar a ver si no se va la imagen. Vale, bueno pero aquí no no interactúa simplemente es un documental o un reportaje está hecho a partir de fotos tiene algunos vídeos en movimiento pero le han añadido animaciones mirad por ejemplo esa chimenea esas fotos en 360 grados de cómo era nueva york antes de la caída de las torres gemelas antes de los atentados vamos a ver un poquito más y... When I realized that it was heading towards the Woodridge Center, I was so excited. I, I felt like si I owned it. Part of my dream was coming true because it's just like a landmark for me. I was just so excited o sea, to be there to be part of the o sea, Woodridge Center that everybody talked about, and, and I was there. I was a good guy. la plaza de debajo big, de las torres claro es que el drama. Time, course, gustaría que podré explicaros bien lo que, lo que se siente porque estás realmente sentado a los pies de las torres I remember the fountain being there. To me it fotografías Sentada, pero sí que te das cuenta de la dimensión de las torres i have enough time to do this monday parecía que estaban estaba muy cerca de my... la <coughs> Vamos a ver cómo han conseguido recrear esto para hacerlo en 360 grados. ¿Cómo han incorporado las imágenes? Me da mucha curiosidad y es una utilización de, logos de la tecnología para acontecimientos informativos que es una pasada. En el momento veo borroso. Esto debe ser, no sé si el hall de entrada. Son fotos en 360 grados y en, en tres my dimensiones. Computer. Yo lo veo, vosotros lo veis en plano la imagen, pero yo lo veo con mucha profundidad, o sea, tengo los dos ojos y lo veo en 3 Y aunque no, si me giro no veo nada. And my coworker, Mira, esta hemos um, trabajaba aquí and en este we puesto de trabajo dentro Chatton. de las Torres Gemelas. A couple of minutes into our um the building. Shook. El menú aquí. I am Susana. Like, what happened? What was that? And she stood there. And I walk towards my boss window. Puedo... When I look towards the window, I can. Vaya qué suerte hemos tenido. Pues ha ah, me... interrumpido. Ahora. When I look towards the window. O sea, qué fuerte. Fijaos en la animación. Um, Estoy mirando Pins a través de la puerta paper, y realmente paper, parece que si this... estuviera los brazos skyline. podría tocar los marcos de la puerta. Aquí igual, casi podría. No. El escritorio That me queda un poco the lejos. Pero los Howl es que han he hecho so, para recrear. Como empezaron a caer serious. cosas de las plantas superiores. Then, um, las imágenes okay. que ella recuerda que vio. Moment, Aquí veo las explosiones en explosion tres dimensiones. Inside. El juego está no, como con volumen. Okay. I walked up to the cubicle area. Everything was ah, just going a crazy, bueno, a no lot lo of people there. Entero. After back dice, and forth, Fer, making dice, a no couple phone servir. calls, trying to figure out what was going on, and then they told us, okay, we need to go back. I feel my head feeling like it was going to explode. At one point it just became so hot. And the walls and the dark. And something... I can't see her. Recreaciones e imágenes. Esto es el día siguiente. Fijaos en la plaza en la que habíamos estado. Bueno, es absolutamente espectacular. La verdad es que te, te traslada completamente al, al al interior de las de las torres gemelas y, y te traslada comp completamente a un escenario informativo. Eh, las posibilidades son una auténtica pasada. Supongo que dimensionas mucho mejor lo que eh, acontecimientos informativos, ¿no? Pero eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, porque, claro, la, la cosa es: como estábamos grabando la sección de videojuegos, yo sé que queréis ver algún videojuego, pero el Beat Saber lo tenemos. Eh, Black Plague dice: son como las neuro, neurodanzas de Cyberpunk. En Cyberpunk, es verdad, hay una especie de droga que te. Que creo que eran estas las neurodanzas, las neurodanzas ¿no? Black Plague. Eh, que te, te trasladaban, te transportaban y podías revivir acontecimientos. Era una especie de. Porque los personajes de Cyberpunk eh, tienen te puedes, tienen chips implantados y conectores, y entonces te puedes conectar y tener experiencias a través de biochips. Y entonces es una auténtica pasada. Eh, sí, se parece un poco, la verdad. Vale, voy a ajustar las gafas. Le voy a poner el cobertor porque se me ha salido un poco. Este es, lleva un protector las gafas para poder. Eh, para, poder verlo con tus propias gafas puestos, que es como ahora tengo que verlo con gafas, pero yo si no lo veo borroso. Entonces, vamos a ver si vuelve la imagen. Ahí. Entonces, como lo he movido, me pide si quiero confirmar el sistema de guardian, que es el campo alrededor del que puedo jugar sin tocar y romper ningún micrófono. Entonces, como aquí tengo el espacio muy limitado, porque está el micrófono, los monitores, la cámara donde estáis vosotros y todo eso pues vamos a ver, tengo aquí los mandos confirmar, pero más o menos está bien I that vale, esto nada esto The es lo que hemos estado right viendo antes y entonces nos vamos a ir fuera y vamos a ir al, al menú a ver, ¿estáis viendo todo correctamente? sí Vamos a ver. A ver alguna cosa que no sea dice 360 grados. Esto. Hostia, también una caída en de paracaídas también me parece un pasón. sí, sí. sí. Lo estoy viendo. Sí. Sí. The tense atmosphere flat to practice our formations sí. so now in... Once a... everything salto. is set up we get estamos. on the plane we do a series of three to four jumps and we do around 12 jumps a day jumping A aussi, au y esto, ¿cómo le quitas? No sé ¿Estás tú? Ahí. A 4000 metros. Venga. Estoy dentro del avión. Hay una gente sentada a alrededor. Y esta chica en la puerta. Entonces, ya ha soltado. No, preferencias no era. Era aquí. Explorar, explorar. Y... Creo que era aplicaciones... Jurassic World. Sí, vale. Lo de los dinosaurios. Esto era. El Beat Saber está aquí. Yo sé que me habíais dicho que había que jugar, pero ya lo habíamos probado ayer. Tampoco... El Beat Saber mola un huevo. A ver... Vale, añadir favoritos, pero no quiero. Quiero jugar. Venga, a ver detalles. A ver si con, desde los detalles podemos. BitSaver. Iniciar. Venga. Este no se me daba muy mal. Este estaba bien, está entretenido. Play tutorial. Demo level. Este. Toma ya. Perfecto. Sí. Muy locas en <laughs> los cuadras las tienes que cortar con la espada de su color y en la dirección que marca el triángulo Ah claro vale sabes qué pasa que esta es una versión demo y no eh, dice bien no más que una bajada de la montaña toda a prisa dice ver vídeos de gente que pilota este juego es hipnótico los símbolos de dentro del cuadro claro deben ser algo francés y supongo que tiene que ver con eso, tiene que cortarlas en esa, en esa dirección, me imagino, rollo, si sale un punto, pues a lo mejor lo tienes que atravesar o alguna cosa. También es verdad que aquí no tengo margen, o sea que aquí le pego a la pared, y entonces me pasa cuando me pongo las gafas que lo. dice si quieres sentirte en Matrix, juega al super hot, es una pasada. El super hot, eh, pero no sé si lo tendrá, supongo que sí que lo tiene Vicente, porque si decís que es una pasada, él tiene, tiene los juegos muy chulos. Me había dicho que había preparado unos cuantos para hacer la, el experimento, pero a ver, vamos a ver, que lo coja bien esto. Y... Venga, ¿cómo, cómo puedo quitar esto? Ya está, ok. Ah, vale, vale, aquí está. Ah, no cortes las bombas, vale, o sea que esto tiene toda una dinámica que... Bueno, es una primera aproximación tampoco. Ahora se me han empañado las gafas, es lo único malo. Que lo veo un poco... Venga, me habéis dicho el super hot. A ver qué... Dice, si te quieres sentir en Matrix. Vamos a ver. A ver si lo tiene... Super... Hot, a saber qué me estáis poniendo, cochinos. A ver, super hot, super hot. ¿Se llama así? Instalado, mira la demo. Venga, a ver, tenemos un. Espera, voy a limpiar primero las gafas porque las tengo empañadas. Y dice: Ya dice Bangin, se ha subido. Dice: Oculus graduadas. Sí. Eh, el punto da igual la dirección. Vale, venga, vamos a, vamos a probar a ver, que, a ver qué tal con este. Superhot suena un poco así. Espero que no me pongáis ninguna trampa. Porque vamos. Vale, ahora lo estáis viendo, sí. Venga, a ver, espérate que coja las manos. Espera, espera. ¿Y qué hago? Cabrillo, ¿no? Dice. Super. Super hot. hot. Vale. agarras. el super. Pero, vale, ¿cómo lo hago? ¿Hola? ¿Hola, amigo? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Hostia, que difícil! Ah, oh, oh. Hostia. <risa> <risa> Última ronda, ya el micrófono ya se ha llevado una buena. Pero así, en plan, vale. Venga. Ah, vale, entiendo. Pero esto es un poco violento, o sea, me habéis metido aquí en un, en un universo un poco ¡Hostia! dónde era? Era un... ah, el micrófono. A ver. ¿Cuál? ¿El mío o el suyo? Ah, supongo que el mío. Vale, viene la bala y entonces tengo que esquivarla. Vale. Ah, vale, vale. Ah, hostia, pues mola, ¿no? O sea, de rollo Matrix. Claro, pero esto mola de pie y tiene que molar a mucha velocidad. Ah, que ya te he pillado. No lo puedo pillar. Vale. Hostia, pues está chulo este juego, eh. ¿Y esto qué hay que hacer? Presa difícil. Poco, poco tranquilillo. Vale, bueno, como aproximación. No sé si me habéis convencido o no. Dice, a ver ¿qué agarra, son muñecos y más, no es violento, lo que juegas es con tiempo y con gravedad. Y mira, ahí vemos ahí al otro todavía. Vale, dice, yo quiero gafas VR, que las vaya pasando. gente <laughs> ya te digo. Dice, esto suena a Solsona. El tiempo está detenido y avanza cuando te mueves O sea Que me tengo que mover yo Claro, lo malo es que aquí no tengo espacio para moverme Tendría que salirme del, del sitio de La seguridad, a ver Venga Ah, vale, vale O sea que tengo que a ver Así, ¿Ah, haz ah, un intento ¡Qué putada tú! Toma, quita esto. Pero entonces. O sea que esto se agita en la medida en que. Eh. Cámara. Botella. Botella. Ah, no me alcanza para comer. arriba, manos arriba quién, yo Uy, bueno, esto es un espectáculo, que si es que no llevo lo que hemos tenido, acabo de morir Bueno, creo que ya estoy empezando, dice, como ver los mandos te, te vale. Ahora, es una chulada, ¿eh? es una pasada. Es una auténtica pasada el, el juego. No sé qué tal se ve. Pero bueno, pues nada, oye, ya está. Ya empiezo a marearme. Y me ha dicho Vicente que en cuanto empiece a notar los primeros síntomas de, de mareo, que desconecte. Y ahora tengo que terminar de montar todavía lo de Ana y, y afinar lo de los videojuegos de mañana. Así que, que vamos a ir. Vamos a ir desconectando, dice. ¿Has dicho la serie de mañana? No me he enterado. Sí, la serie de la que vamos a hablar es la asistenta. Es una serie bastante dura de una chica que huye de una relación de pareja tóxica y violenta y se enfrenta a tener que buscar trabajo, a la soledad. Es una es una pasada y es súper dura. Dice buenísima, buenísima. Es, eh, dice mira escur dice este juego es muy sencillo pero se van complicando los puzles y engancha. Eh, dice, uy, dice Mamen Bond, dice que me falta el capítulo final. Sí, yo te advierto, Mamen, eh, no, no es. Eh, antes se lo decía Ana cuando grabábamos la entrevista, no es una serie, yo diría que es duramente cool, porque intentan suavizar los, los momentos más duros, ¿no? Eh, es realista, pero a la vez te lo suavizan un poco para que no sea indigerible. Eh, pero si tienes un poco de sensibilidad social merece la pena verla. Pero tampoco, eh, tampoco es que sea, tampoco me parece una, una serie de una dureza muy cruda, ¿no? Dice Skur. Sí, para siempre que si no te puedes pillar un buen globo. Dice otra para apuntar en la lista. Mañana escucharé el plata o plomo de la serie, dice Fer. Sí, os lo recomiendo porque está, está muy bien. De hecho, tengo que montarlo. Si queréis nos quedamos aquí un ratito montando el. El audio haciendo este. Yo creo que esto. ¿Cómo, cómo se llama eso? Cuando se queda alguien haciendo. Trabajando en directo. Que va mostrando lo que... Cómo trabaja. Esto tiene un nombre, ¿no? Me parece que sí, pero... Pero no recuerdo cómo se llamaba. A ver. Eh, coworking, nombre, no. Dice, venga. A ver, vamos a ver. Porque yo también... Tengo que ver, tengo que ver, a ver qué hora es. Son las 8.25. 8.25, 8.25 y vale pues os lo voy a poner y así si queréis vais viendo un poquito cómo hago la edición del programa de mañana y os lo voy explicando un poco aunque no sé si esto es entretenido o no o tenéis cosas que hacer tenéis vida pero yo como lo tengo que hacer pues no me queda más remedio a ver este era el de videojuegos ayúdanos radiocable.com barra mecenas aquí que hay mucho espacio pues lo voy a cortar barra mecenas esto lo corto también y vamos a buscar otras pausas como esta y las recortamos. Pero ni nada de eso. Es, es que eh, la gente lo, lo. Aquí. La gente lo. Ni nada de eso. Es, la gente lo, lo, categor, lo ve como infantil porque sale. Por lo, porque sale lo que significa para mí. Pero para iniciar de. Pero para iniciar. Y así se lo ponemos a la gente un poquito más fácil de. De. Aventuras, viajes. Todos estos espacios en blanco hay que quitarlos. Está dentro de esa categoría. vamos, de, de manejar un personaje, hacer combates. Manejar un personaje. Todas las dudas. A veces si sí hay eh, muletillas o por ejemplo, eh, muchas veces entrevistas a alguien y no es lo mismo una cosa coloquial que una cosa escuchada. Entonces, eh, eh, hay gente que repite mucho. Eh, eh, pues eso intento quitarlo porque. Ah, qué pasada, qué pasada, son bonitos. Pasada, qué pasada, son bonitos. Qué pasada, qué pasada, son bonitos. Pues yo mismo, si tengo expresiones que no me... Juegas con dibujos animados. Cuando las escucho no me reconozco y digo, pero si yo no hablo así, pues entonces también aprovecho y me las quito. Amplificar. Dice luego de la motosierra, dice, ostras, qué gráficos son muy... Regulo los volúmenes también, intento subirlos. Le va. Porque a veces yo, pues, si estoy hablando, a veces me alejo un poco del micrófono o a veces el invitado también. Hasta mañana, escuro. A ver, tic, 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 tic. Vale. Peggy 18. Eso lo voy a afinar un poquito también. Peggy 18. Que empiece aquí un poquito. A ver. Peggy 18. Videojuegos. Y hoy va a ser un... Bueno, bastante bien. Y... Eh, eh, hay muchos, ¿no? Creo. Esto, por ejemplo, esta muletilla también fuera. Y de... eso funcionó bastante bien. Hay muchos, ¿no? Creo que hay un montón de la entrega. En, entre, en, entre las. Esto, por ejemplo, también. Entre las entre la primera y la segunda. Entre la primera y la, la segunda hay otras dos que salen. Es... Todo lo que hagamos que sea más sencillo de escuchar y que se escuche menos tal. Dice ¿crees, mola a mí la asistenta me ha encantado. Pues ahora las sacar un audio. Dan, son graciosillas. Dicen por aquí de Black Plague. Vale. Pues ya está. Así estaría la sección de videojuegos. Se copias. Y le doy a videojuegos definitivos. Este es el definitivo. Aquí y aquí. Así van pasando las horas en, los, en la preparación del de podcast de mañana. Vamos a ver, tenemos otro. Aquí teníamos el de Ana Pastor, ¿no? De, le, de éxito de ah, Let's vale. Lovers en, en HBO vale. y, y la que es muy conocida lógicamente y la que es muy corrigiendo cositas y la que es muy conocida lógica esta es la entrevista con Ana Pastor va a ser una cosa como más común por lo menos respecto a hace años pues que emitiremos mañana entonces estoy igual limpiando un poquito el sonido dirige por ejemplo aquí he tenido una pausa de pronto estamos viendo como los personajes eh, ver, que he tenido no sé que repetir cómo, cómo expreso esto es que eh, la escena Mira, por ejemplo, te pongo. Mira, te pongo un ejemplo. La escena cuando se sienta en el. Mientras entonces lo marco aquí, todo lo que quiero borrar. Los oyentes os va a gustar por una razón, porque. Hace una cosa, o por lo menos. A... Esto lo limpio. Hace una cosa, o por lo menos a mí. A, a, a mí eso me ha producido una cierta. Estas dudas también. A, a, a mí eso A mí eso me ha producido una cierta. Por lo menos a mí, a mí eso me ha producido una cierta satisfacción. Que es rebajar la dureza. A través de unos pequeños giros, de unos pequeños guiños, unas concesiones, um, no sé si es el humor o cuando se dirige, por ejemplo. Um, y aquí yo creo que lo puedo limpiar. Entonces todo esto. Mira, te pongo un ejemplo. La escena. Ahí, ya está. Giros de unos pequeños guiños, unas concesiones. Mira, te pongo un ejemplo. La escena. Así quedaría. Unos guiños, unas concesiones. Mira, te pongo un ejemplo. La escena cuando se sienta en. Eh... Aquí he hecho alusión a un audio. Dice: ¿Qué mañana te das? Yo tardaba más mil en bachillerato en la asignatura de comunicación audiovisual. Le vas cogiendo la práctica. Luego, luego te resulta muy, no, muy sencillo. También piensa que me pasó el día, el día haciéndolo. Entonces, y no manejo muchas opciones. O sea, realmente no he tardado mucho en aprender por porque... una social pero él sí le va sacando pericia pero esto hay es, alguien que la es contaba, uh, made of East Town, a made of e a made of made of Town, que nos gustó tanto y esta serie actuaría cualquiera en esa como un ejemplo la escena entonces aquí hago una mención a una escena concreta de la serie así que ahora tengo que irme a la serie abrir una y grabar a... A abrir una secuencia The esto, no es, esto no es la asistenta. Yo creo que era en el capítulo 2. Parece que era. Y lo voy a poner en castellano para facilitar a los oyentes ver trabajar editando. Es hipnótico. Mi hermano editando vídeo y talonando. Eso me engancha. <laughs> sí. Seguro que lo hacen mejor que yo de todas maneras, pero. Busca en tu interior. Vamos a ver. Aquí. Es que hay un momento de la serie que ya tiene que acudir a, a un juzgado. En a defender la custodia de su hija. 37G presentada por Sean Boyd. Se trata de la moción de una orden ex parte para devolver a Maddy Boyd, de dos años de edad, al cuidado de su padre, Sean Boyd, con efecto inmediato. Sí, señoría. Se ha presentado una enmienda y se ha entregado la documentación. Se ha presentado, señoría, y como no hemos localizado a la señorita Russell, se lo entregamos ahora. Se acepta. Entregado. ¿Y qué alegan para que deba considerarse la orden ex parte de Maddy Boyd? Señoría, la señorita Russell ha sido incapaz de legal, legal y está ilegalmente legal y solicitamos al tribunal que legal, legal, legal. Entiendo. ¿Y eso es legal, legal? Muy legal, legal, legal. Señorita Russell. Lo siento, jueza, no lo entiendo. No soy juez. Es, es un giro que hace. Está, está muy guay. Esto que acabáis de escuchar. Eh, no habéis visto la imagen, entonces no, no sabéis a qué se refiere, pero es la asistente a la serie. Tiene que ir a disputar en un tribunal la custodia de su hija. Y entonces cuando se ponen a hablar los abogados no entiende nada. Entonces, por eso lo de legal, legal, legal. Entonces la serie es muy dura, pero a través de giros pequeñitos como este intentan. Que no te resulte asfixiante, que no te resulte agobiante. Entonces, esto lo he mencionado en el podcast. Lo siento, jueza, no lo entiendo. No soy jueza. Entonces, quiero ponerlo como ejemplo de que no es tan dura que te permite verla. Señoría, la señorita Russell ha sido incapaz de legal, legal, y está ilegalmente legal y solicita la orden ex parte de Maddy Boy. Entonces, aquí extraigo el, el fragmentito para insertarlo después entre en la conversación que estamos manteniendo Ana Pastor y yo. ¿Veis? Yo ahora me voy a la conversación y había dejado un espacio en blanco. ¿Veis? Este es un espacio en blanco que se nota porque están todas las demás ondas. Están aquí y de pronto aquí hay un espacio. Pues ahí esto es para introducir aquí, control V, el fragmento. Entonces quedará así. Porque están, eh, están hablando en el eh, lenguaje muy legal. Señoría, la señorita... Lenguaje... Están, eh, están, habla están hablando... Están hablando... Y el abogado porque están... Están Hablando el juez y el abogado, porque están hablando en lenguaje muy legal. Señoría, la señorita Russell ha sido incapaz de legal, legal, y está ilegalmente legal, y solicitamos al tribunal que legal, legal, legal. Entiendo. ¿Y eso es legal, legal? Muy legal, legal. No es una comedia, es una. Legal. Señorita Russell. Dura. Lo siento, jueza, no lo entiendo. No soy juez. Entonces, esas pequeñas concesiones me parece que rebajan un poco la dureza de lo que te están expresando, ¿no? Pues tiene guiños de ese tipo, tiene algunos cuantos, no no es el único. Y luego ella. Eh, parece sobrellevar vale, pues aquí recorto un poco. Parece sobrellevar muy bien sobre, sobre sus hombros la situación rebaja mucho todo lo, lo que os vale. está... pues ya he metido un audio. En la sección con Ana Pastor siempre metemos un par de audios de la serie que estamos recomendando. Entonces, en esta ocasión he metido este audio al que he hecho referencia en la, en la conversación, Hola, Usamama. Dice sí, tiene esos toques de humor, como de humor pese a ser dramático. Y entonces esto dice. Ha venido un raid. Ah, Nico Abad está realizando un raid con total de 44 participantes. Ah, pues eh, hola, Nico. Hola a quienes estáis incorporándoos por primera vez. Os voy a contar qué estoy, qué estoy haciendo. Estoy preparando el podcast que se va a emitir mañana. He estado charlando con la periodista Ana Pastor, eh, la periodista de Neutral. La conoceréis de la, de la tele de 59 segundos, de, de el, el programa El Objetivo. Bueno, pues he estado charlando con Ana Pastor sobre una serie de la que queremos hablar mañana que se llama La Asistenta, que está en Netflix. Entonces ahora estoy montando el audio, por eso veis en la pantalla cómo estoy, cómo se está eh, la, la configuración del sonido, ¿no? Estamos preparando. y muchas gracias, Nico Abad. Muchas gracias por el por el raid. Y, bueno, es que este es, esta es la página de un programa de radio que se emite por las mañanas a las ocho y media. Siempre lo hacemos en directo, pero los viernes, como tengo que estar en, en una tertulia en televisión, normalmente, mañana no porque tengo médico, pero normalmente estoy al principio en Telecinco y en ocasiones después en El Rojo Vivo, en La Sexta. Entonces, dejo el programa grabado, de manera que la grabación del programa se hace el día anterior, a esta hora. Y entonces ya aprovechamos y jugamos algún videojuego o hacemos alguna cosa. Entonces ahora estoy enseñando a los oyentes cómo... Montar ¿cómo, cómo se monta el, el podcast del programa, cómo se preparan los contenidos. Entonces acabo de conversar con la periodista Ana Pastor, hemos estado hablando de una serie que está en Netflix que se llama La asistente es una serie bastante interesante, bastante dura. Y entonces ahora estoy extrayendo los sonidos y montando el audio, ¿vale? O sea, simplemente estoy haciendo una pequeña edición. Y esto lo iba a hacer fuera de Twitch, pero han dicho, no, no, no nos vayamos. Así que. Bueno, bienvenidos todos. Mira, voy a quitar porque creo que la configuración del chat estaba que solo se podía chatear. Eh. Si llevabas mucho tiempo... Pero voy a quitar la limitación porque eso creo que estaba puesto de... Eh, chat solo de seguidores. Y ahora me parece que ya está. Ah, no, modo de seguidores no. Bueno, no sé cómo poner esto para que lo podáis ver. Para que os podáis incorporar cómodamente y podáis chatear. Porque lo que nos gusta, lo que me gusta mucho es leeros. Chat solo de seguidores no. Eliminar la restricción vale ahora ahora ya podéis chatear y, y así le va a gustar hola monty 7 dice me gustó la asistenta que genial oye me encanta que os incorporéis y todas las mañanas estamos a partir de las ocho y media de la mañana de ocho y media a once de la mañana con el Twitch conectado y hacemos algunas cosas muy divertidas porque hacemos entrevistas en directo y participa la gente y entonces es un programa muy participativo y ahora estoy grabando el programa de mañana, ¿vale? Eh, una sección de videojuegos que acabamos de grabar y la sección de Ana Pastor que estoy montando ahora. Lo que están hablando el juez y el abogado porque están hablando en lenguaje muy legal. Señoría, la señorita Russell ha sido incapaz de legal, legal y está ilegalmente legal y solicitamos al tribunal que legal le... Vale, bueno, pues estaba contando que ya he metido un audio y ahora necesito conectarme. Sacar otro audio de la serie como para bueno para poner en contexto también a los que mañana escuchen el programa y que no se pierdan. Entonces voy a sacar alguno no pues, soy del primer capítulo soy o algo así. Y le he preguntado cuál es su plan. Esta es una serie bastante recomendable, La Asistenta. Lo que pasa es que, joder, me lo dijo Ana Pastor, yo le había recomendado los Juegos del Calamar. Y, y entonces me dice que era muy dura, que era muy violenta, y entonces dice, pues en, en venganza tienes que ver la asistenta, que es una serie que es que te cagas encima, porque te, o sea lo pasa al fatal, porque es de una mujer que tiene que huir de su casa, huyendo de su pareja, que es un violento asqueroso, y entonces se encuentra con que no tiene nada en la vida, ni lugar a donde ir, con una hija pequeña de tres años, y te traslada una angustia de la hostia, que yo he terminado con un agobio, y entonces le he dicho a una Pastor, pero es que me estás, me, me, me estás dando el agobio. Y, pero a ver. pero es muy recomendable o sea es una serie ¿eres la tutora legal de la niña? Sí. ¿puedes demostrarlo? ¿Qué? Entonces cómo se enfrenta con los servicios sociales cómo tiene que ¡hostia! Es que te, sí. se te cae el alma a los pies súper duro a ver vale. esta pequeñina es madre y es Mariel ¿qué? Um... Es una Ariel que compramos en un todo a 100 y se llama Ariel. ¿Eres la tutora legal de la niña? Sí. ¿Puedes demostrarlo? Uh, Puedo enseñarle mis estrías. ¿Estás bajo la influencia de alguna droga o del alcohol? No. Vale, pues por ejemplo este fragmentito, ¿no? Que es la primera conversación que tiene con una asistenta social donde le pide... Joder, y es muy duro donde le, le. Porque están buscando cómo ayudar a esta, esta mujer. Entonces ya he sacado el audio. Ahora lo tengo que igualar en volumen al resto de los sonidos. Vale. Esta pequeñita. Quitar lo que sobra. Pues algunos fragmentos que no. Esta pequeñina es madre. Oye, gracias, Usamama. Dice: Soy sigo de, seguidor de Nico Abad y he traído a sus seguidores para aquí. Pues te lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho a Nico Abad y os Una lo agradezco droga, mucho oye. a los. A los seguidores de, de ese canal que estabais allí y de pronto os encontráis aquí metidos en un tema. ¿Estás bajo la influencia de alguna droga o del alcohol? No. Vale. Pues este es el audio que voy a insertar. Entre en la conversación con la periodista Ana Pastor. ¿Vale? Entonces nos vamos aquí a la conversación. Creo que hace honor un poco al éxito que está teniendo. Y que entiendo el éxito que está teniendo después de haberla visto. Y ahora. Pues voy quitando algunas dudas, algunas... Mira, por ejemplo, aquí había marcado antes un... una que quiero quitar y que seguro que identifico solo por el gráfico esto. Eh... Este tipo de cosas las borro para que al día siguiente sea más cómodo de escuchar el programa, ¿vale? Que no había que preparando el podcast esta semana eh... he visto que estaba basado en un libro de Stephanie... Pues este, esta duda, por ejemplo, muletillas, ese tipo de cosas las quito. He visto que estaba basado en un libro de Stephanie Land, que arrasó y que era un libro biográfico. Eh, que efectivamente, este también. Estas las había marcado, pero luego, pues. Los bueno. capítulos eh, te quedas con algo de la esencia, evidentemente, pero, pero digo, hay que darle una oportunidad para criticarla con, con profundidad. Pero mm -hmm. bueno, en todo caso, hoy. Ana te tiene... traigo una muy chula. No, no, te no es empecé... Dura, no, durísima. La asistenta. Y aquí meto el audio, por ejemplo. Si no, sonaría así. La asistenta. También está teniendo unas críticas. Esta pequeñina... Es... Y ahora va a sonar así. Isima, la asistenta. ¿Esta pequeñina es Made? ¿Y es Mariel? ¿Qué? Uh, es una Ariel que compramos en un todo a 100 y se llama Esmariel. ¿Eres la tutora legal de la niña? Sí. ¿Puedes demostrarlo? Uh. Es muy dura, es una serie... Joder, que te traslada la dificultad que tiene una mujer cuando se queda completamente abandonada de nada. Dice, algún día tendrías que ir al canal de Nico Abad TV a hacer una entrevista, a Charleta, a Fer. Pues cuando quiera, Nico. Me encantado, encantado. A mí me flipa mogollón. la recomendación. La sinergia, la sinergia, me gusta, a mí mucho. Ah, lo gracias, Ana. La simbiosis, la simbiosis de Star Wars. A ver. Vale, bueno, pues ya he metido un par de audios. Plata. Y ahora lo que voy a hacer es colocar las músicas de la. Sección. Vale, videojuegos. Eh, para eso tengo que buscar la cabecera, que lo tengo aquí: cabecera, 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 cabecera series, cabecera series, cabecera series, cabecera series. Y la meto aquí. Y entonces ahora veréis, esto es muy guay. Esta es la cabecera de nuestra sección. La cafetera y Neutral presentan: plata o plomo. El mundo en series. En el juego de tronos o ganas o mueres. Hola, Usita. Dice. Usita pregunta ¿qué, ¿Qué programa utilizas? En realidad se puede usar prácticamente cualquier programa de edición de audio porque hago movimientos muy sencillos. Yo uso una versión muy, muy, muy antigua. Muy antigua. De un programa que se llama Cool Edit. Esta versión de Cool Edit igual tiene 15 años. ¿vale? Las encontráis por la, por la red. Hay muchos programas gratuitos que permiten hacer ediciones parecidas. Esta fue una empresa que después se vendió y, y ahora pues yo no sé ni de quién es propietario de esto, pero para lo que utilizamos. Es muy básico, pero tiene una ventaja. Ocupa muy poco espacio, es muy ágil y permite mover muchas pistas simultáneamente. Mira, esto que, tienes a, que tenemos arriba es la pista de la música. Y lo que tenemos abajo es la pista de la conversación, de manera que están separadas. Así que puedo hacer que la conversación empiece antes o después que la música, ¿no? Cuando yo quiera introducirla. Y ahora lo vas a ver con más detalle. Aquí puedo ampliar. Entonces, esto es la cabecera. Aquí. En todo este trozo son fragmentos de series. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. El juego de tronos. O ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. ¡La noche es oscura! ¡La noche es oscura! ¡El perro! Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que... Vale. Morir Sin darte cuenta. Nada cambia de golpe. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos que empiece el audio. De manera que... Tenemos que bajarle el volumen, que no sé si se aprecia con detalle, pero lo que hacemos es... Tiene como... Unas, unas líneas que tú mueves con el, con el ratón y entonces... A poco a poco moriría servida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión de la... Series de televisión, de las películas, a través de los documentos. Y hay que tener un equilibrio, dice las envolventes. Fer, hay que tener un equilibrio entre que suene algo de fondo, la música, cosas que te contextualizan, que te metan un poquito en escena, pero que no te distraigan de lo central, que es la conversación que vamos a mantener. Entonces, dicen, las cabeceras del programa son geniales. Pues muchas gracias, Cris Mola, porque es de las partes que más me gusta hacer. La verdad, es de las que más me disfruto haciendo. Y ya le tengo cogido bastante la dinámica. Entonces ahora tengo que dejar un poquito de volumen de fondo para que haya música hoy, que hablásemos un poco más del juego del calamar, sobre la crítica al capitalismo que supone, sobre... Pero claro, para eso hay que verla hasta el final. Y hay que abrir el es espacio si a los spoilers. Hab... no, Si quieres hablar y yo te escucho, me parece interesante, eh, pero, pero no tengo ver. un poco de saturación de que todo el mundo me pregunte y me hable del juego del calamar. Me gusta hasta cierto punto vale aquí hay una pausa que quiero cambiar dice las, las cabeceras son geniales por favor no las cambies dice Cronopiofer, es que tenemos un debate con los oyentes por las mañanas porque las cabeceras de la sección que son estos trocitos que se escuchan al principio con un poquito de música y que separan unas secciones de otra algunas se han quedado antiguas entonces hay oyentes que nos dicen es que son muy reiterativas dice dice Casna me encanta ver cómo editas me recuerda cuando hace años hacía yo radio en mi pueblo pues es una es una pasada es una pasada de editar y hacía radio dónde hacía radio cuéntame esta historia que me mola a ver qué supone sobre pero claro entonces aquí voy a corregir algunos dudas espacios no si quieres hablar y... eh, pero, pero no, tengo un poco de en esto teníamos muchas dudas decíamos se debe poner una conversación tal y como ha sido grabada yo creo que no, yo creo que hay que hacer una pequeña labor de edición para quitar cosas prescindibles. El espíritu de la conversación no lo puedes alterar, evidentemente, pero hay cosas que son prescindibles, porque igual que cuando haces una entrevista a alguien de viva voz y luego la transcribes, no puedes dejar el texto literal, lo tienes que retocar, porque no es lo mismo una conversación mantenida así que trasladar esto a un texto. Que hay expresiones que se aceptan en un texto, pero no se aceptan de viva a voz, y al revés, expresiones de vivo a voz que van acompañadas de movimientos gestuales, de cosas, que luego cuando las pones por escrito queda horroroso. Entonces, todo esto tiene un lenguaje y una adaptación, ¿vale? Entonces, yo intento cumplir con eso. Y hable de ella otro día y demás, pero. Ya, ya. No sé. Yo te invito... Se tiene fascinado, ¿no? Eh, a ver, tampoco me parece una superproducción que cambie el estrés. Pues esto, por ejemplo, no me parece que está mal porque estamos en un tono de, de duda. Y, y entonces es normal que se mantenga un poco la duda, pero a veces pues, hay peros y... ...tiendo el éxito que está teniendo después de haber... ...que cambian, pues que no cambia nada que lo quites y ayudas al que lo escucha, que lo escuche con mejor predisposición. Vale, pues entonces ahora tenemos la conversación. Dice Audacity, yo estaba haciendo un podcast y editando con Audacity. Audacity es un programa guay para editar, pero le tienes... Yo ya tengo pillado el truco y las teclas en este y... Entonces me resulta más cómodo hacerlo con este, pero es, es muy guay el lado Audacity, te, te vale perfectamente. O sea, cualquiera de estos, para lo que yo estoy haciendo que es casi un cortapega con algunas entradas y salidas de volumen, es muy sencillo y eso lo puedes hacer prácticamente con cualquier programa. Bueno, y aquí se despide Ana. Gracias Ana. La cafetera y Aquí ya como es la careta de salida, ya no dejo la cabecera exactamente igual, sino que le quito lo de presentan y ya entra directamente con el nombre de la serie. Hola, ¿Qué te va a gustar. <laughs> Gracias, Ana. Plata o pomo. El mundo en series. En El juego de tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín. Hombre, dice no Gibú. Dice por aquí uno de retaguardia que por fin eh, no entra en muy un muy directo. directo. Qué guay, Gibú. ¿Y cómo, cómo has llegado hasta aquí? Porque... No soy... He avisado por Twitter. Vale, y aquí ya dejamos que se funda en un vacío hacia el silencio. A ver. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura. Y ahí se va perdiendo el sonido sutilmente, lentamente, hasta que ya dejamos, porque es el cierre de la, de la sección y ya se la dejamos a María perfectamente editada para que la use mañana en el programa. Entonces aquí quito los trocitos que sobran. Vale, y este sería el esquema de cómo queda. Una cabecera de entrada. En el centro. La... esta es la cabecera de entrada en el centro el audio de la entrevista y la conversación y aquí el final dice, ay, estaba escuchando el programa y quería ver el libro de Saramago no tengo aquí el original que ha traído Pilar del Río esta mañana, pero tengo mira, a ver te puedo enseñar Tengo la otra novela. Que hemos estado hablando de la portada. Y, y entonces, esta es la portada que ha hecho un grafista. Un, perdón, un diseñador gráfico, que es Premio Nacional de, de Diseño. Es una auténtica pasada esta portada. Es Manuel Estrada. Manuel Estrada. Y entonces estuve explicando cómo diseñaba las portadas de los libros. Está muy guay. Está muy guay. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a terminar, a ver. Entonces, ahora ya tengo la entrevista de Ana Pastor aquí metida y ahora le doy a... Fusionar todo a mezclarlo. Ahora tarda un poquito. Vosotros no estáis viendo, pero a mí me aparece un mensaje de del de software diciendo que lo, está, que lo está compilando, que lo está mezclando todo. La cafetera y... y ahora ya tengo el archivo final y ya le doy a guardar. Y lo guardo a Ana Pastor y le digo a... se va a llamar Ana Pastor la asistenta. ¿Así si es como se va a llamar. El archivo y entonces yo creo que con esto ya lo guardo en una calidad concreta que es la calidad de emisión para que el mp3 no pese mucho pero de calidad suficiente y tengo que hacer otra versión cita para enviarla por email que se la envío a este ahora a Ana Pastor y como se la envío por email pues tiene unos hercios menos para que pese un poquito menos en el envío por email vale Okay, ok, ok, Y ya se lo puedo enviar por email. Así que dice: La radio es un mundo hermoso. Pues te voy a decir una cosa, loco de la motosierra. Eh. No sé si le quita un poco la magia mostrarlo en, en vídeo, que es una, es una duda que tengo yo aquí por las mañanas retransmitiendo el programa por Twitch y por YouTube. Porque de alguna manera es verdad, enseñamos todo el interior y del estudio, aquí no hay trampa ni, cardón, ni cartón, lo que se ve es lo que se ve. Pero mmm, a veces tengo la sensación de que eh, enseñamos mucho y impedimos que la imaginación vuele, que es una cosa muy propia de, de la radio. Y por Facebook también, si lo retransmitimos. Dice Cronopiofer: Dice, oye, ya aprovecho para reiterarte la enhorabuena por el programón de hoy. Ya lo hice hace unas horas en Twitter y ahora lo reitero. Pues te lo agradezco mucho. Ha sido una conversación súper agradable. No es fácil eh, poder sentar a alguien como Pilar del Río y es un privilegio tenerla charlando y de vivencias. Vosotros, imaginaros. Eh, o sea, su vida es, es una pasada. Porque ella era una periodista y de pronto, eh, pues. Eh, se enamora de José Saramago, el escritor, y empiezan a compartir la vida juntos, y de pronto le entregan el Nobel de literatura, y todas las vivencias, todas las cosas que ha vivido Pilar, es, es una auténtica enciclopedia, una, una biblioteca andante. Y ha vivido momentos alucinantes. Yo estaba en su casa, en Lanzarote, que se puede visitar, ya lo sabéis, en la isla de Lanzarote, en un pueblecito que se llama Tías. Y. Y en esa casa, por esa cocina, pues ha pasado todo, todo tipo de gente, desde presidentes de gobierno hasta escritores, hasta, pues imaginaros, algunos de los amigos de José Saramago que eran referencias mundiales en la literatura, ¿no? Y, y entonces en esa casa, donde en esa cocina que ha visto tanto, que y donde los perritos estaban a los pies de esos invitados, cuando ahora vas a visitar la casa, que ahora es casa museo, te invitan a un café en la cocina. Es una es una experiencia muy bonita si te gusta la literatura y te gusta el universo de José Saramago, ¿no? Pero. dice, oye, que no, que emitirlo con vídeo no pierde la magia. Se ve la humanidad, la calidez que transmite eh, las personas, de, tanto tú como María, como Pilar, dice luego de la motosierra, pues te lo agradezco. Dice, yo creo que estaba bien por Twitch, te da más posibilidades, aunque apenas puedo verte por el trabajo y solo te escucho. Una cosa que tengo la sensación que nos está pasando y que, y que para nosotros es un problema, es que eh, antes había muchos eh, oyentes que se hacían suscriptores mecenas y ahora algunos lo han sustituido por hacerse suscriptores dentro del dentro de la dentro de Twitch y eso es un es un problema para nosotros. Hola, hola, hola ya acabo enseguida, voy para allá, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Estás cansada? Un poquito. Bueno, pues ya termino, que acaba de llegar María Galería, así que voy a desconectar y eh, dice Mamen bon, dice a mí también me gusta verlo. No lo sé, es una duda que tenemos. No sabemos si estamos sacrificando un poco el contenido original que hacemos. Uy, si está por aquí también el señor Nicolás. Nico. El señor Nicolás. Mira que voy a girar la, la cámara. Señor Nicolás, señor Nico Uy, acabo de romperla. En fin, bueno. Era hora de cambiar el, el equipamiento. Dice, dice, estaba pensando si se podía quitar las subs, la suscripción, pero supongo que no. Los gatetes están por aquí. Y Oliva está protestando porque como ella no la cogen. Pues entonces está deja. ahí protestando. No deja, no puede Olivita no se deja coger no se deja tanto. Coger. Pero bueno, dice, todavía no ha solucionado el tema de las donaciones en Twitch. No, a ver, hemos hecho una pañeta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que antes eran suscriptores, que están sustituyéndolo, están cambiándolo por suscribirse en Twitch. Pero es que, claro, de, de Twitch, de la suscripción, a ver si puedo conseguir arreglar esto. De la suscripción en Twitch, en el programa sacamos, no sé si, un euro y medio. Ay, y entonces, claro. En, en, en lo otro sacamos cinco euros y medio, me parece. Entonces es un lío para nosotros porque perdemos mucho de lo que habíamos construido. Por el hecho de estar emitiendo en Twitch y que la gente lo sustituya. O sea, nosotros lo que necesitamos son suscriptores normales fuera de Twitch. Que eso se hace a través de radiocable.com barra mecenas. Y entonces. Hombre, lo ideal serían las dos cosas, pero no le podemos pedir eso a la gente, ¿no? Y eh, también lo hacemos de forma voluntaria. Entendemos que la gente que puede. Y que le gusta el programa sabe que tiene que suscribirse porque apoya él. Es, es la manera de hacer que siga vivo. Pero a la vez no le podemos pedir a nadie que lo, que lo haga, porque además sabemos que es un tiempo muy difícil para todo el mundo, ¿no? Dice Mamenbond, dice, es mucho más barato Twitch, claro, a la gente le sale más barato, pero es que a nosotros nos dan de solamente entre todas las comisiones y todo lo que se quitan, yo que sé, nos dan un euro y pico. Entonces, por un euro y pico, imaginaos la de suscriptores que necesitaríamos para. Para poder tener un nivel de ingresos básico que, que garantice pues que cobramos a fin de mes sin tener que estar cada mes preguntándonos si vamos a tener un sueldo en esto. Entonces dijimos, no, necesitamos que sea una cosa rigurosa y que los trabajadores pues estén tranquilos, ¿no? tanto María como Pilar, como, como yo mismo, que no tengamos que estar cada mes ahí angustiados, ¿no? Dice, eso deberías comentarlo en el programa. Ya, ¿sabes qué pasa? que Chris Mola que siempre nos ha dado mucho pudor hablar de esto. Comenzamos con mal pie porque ahora es verdad que pedimos suscriptores y pedimos mecenas porque es una cuestión de supervivencia y porque lo necesitamos, ¿no? Pero siempre era una manera de... de... Dice, mmm, tendréis que mirar si bajan los mecenazgos tantos como empezáis a recibir suscripciones. Es que alguna persona sí nos lo han verbalizado y eso es un problema, ¿no? y bueno que, que no podemos estar insistiendo a la gente pero que obviamente para que el programa sobreviva se necesitan suscriptores eso es un hecho y, y es así no así que pero bueno yo os lo agradezco mucho sin gafas no veo y a tantos otros que os que os habéis suscrito y que y que hacéis posible que el programa siga vivo y que pero ya veis son las nueve de la noche y yo estoy aquí montando así que tenéis un trabajador aquí tenéis un esclavo está aquí <laughs> feliz eso sí eso sí, señor patrón, en este momento sois mis patrones, no más. Así que, señor patrón, pues aquí sigo. Dice, esto se habla en la, en la sobremesa. Dice, mamen, dice, ya, pero hay gente que solamente puede pagar Twitch y eso siempre viene bien. Eh, no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque casi es preferible que el que no pueda pagar no lo haga, pero teniendo las dos opciones, cuando alguien se va al, a. a, a a la suscripción de un euro es que realmente con eso es muy difícil es que necesitaríamos imaginaros o sea para el sueldo de, un, de una persona de un empleado cuántos suscriptores necesitarías y no te digo si además quieres pues de vez en cuando hacemos un viaje porque queremos hacer un programa especial desde los incendios de Galicia por ejemplo desde Barcelona o desde el barco de no sé dónde pues hay que pagar los billetes la estancia el hotel el no sé cuántos entonces todo eso tiene, tiene gastos no luego está como fiscalizar todo eso y, bueno bueno que es un lío que es un lío pero lo que sí que Pensamos es que dice Lord Bartu, pues este mes os he dado el Prime y os lo voy a seguir dando a partir de la pues te lo agradezco mucho, Lord Bartu, porque todo, todo suma, evidentemente, todo suma. Bueno, que voy a desconectar, ya está grabado lo de Ana Pastor, ya está grabado también la sección de videojuegos y ya está grabado también la sección de Internacional. Así que le dejo a Mary para mañana, pues 45 minutos que no es poco y así le permite un descanso también y así que nada que muchas gracias mañana nos faltáis al programa a las ocho y media en la cafetera y el lunes aquí en directo en YouTube en Spreaker en Twitch y en todas y en el Facebook y en todas las partes en el periscope en todo que gracias de corazón por el cariño y por este ratito de compañía hasta mañana pasad una buena noche voy a poner un, una cervecilla venga adiós hasta mañana